licenciada, ¿con quién tengo el gusto? Con la señora Emma Carvajal Vidal. Señora, platícanos, ¿qué problema? ¿Cómo se llama este mercado y en qué parte está? Este mercado es 4 de octubre, pertenece a Chimalhuacán. Y pues yo estoy aquí para ponerme una queja que aquí la secretaria del mercado nos tiene muy restringidos. E incluso hoy en la mañana amanecí sin agua porque ayer vine a hacer limpieza a mi local, que tengo una cocina. Y hoy me quitó el agua porque según estaba tirando el agua. Lucía González Hernández. Y pues mi inconformidad es que ¿por qué me quita el agua si estoy manejando alimento? No puedo trabajar así. Es mi fuente de trabajo, yo soy madre soltera, tengo que sacar mis gastos de mi casa. Entonces no sé, ¿me pudieran ustedes ayudar para dar una solución? Incluso hace rato subí allá arriba a quererme conectar el agua y ella subió con unas personas. Yo mejor me bajé, dije, ¿para qué me arriesgo de que me peguen o X cosa? Porque luego tienen esa costumbre, luego se meten a los locales y le pegan a las personas. Nosotros en todo caso lo único que podemos hacer es publicar y subirlo a las redes. Aquí sería que usted le pidiera apoyo a las autoridades competentes, en este caso el ayuntamiento. El agua es muy necesaria para usted, ¿no? Tanto para preparar los alimentos como para la higiene, ¿no? La higiene del accesorio, la higiene del plato. ¿Algo más que quiera decir? Pues ella, su excusa es de que no he pagado el agua. Pero tengo entendido que todavía no hace el pago ella. Entonces, ¿qué es el agua que me está cobrando? Ahora, nunca me dijo ella que, aparte del pago municipal, se tenía que pagar el agua aparte. No me lo había informado. O sea, ¿usted hace un pago de agua y hay otro aparte? Haga de cuenta que hacemos cooperación para pagar el agua. Anteriormente, la otra administración se manejaba diferente. Pero como hay nueva administración en el municipio, entonces se cambiaron los reglamentos. Entonces, pero tengo entendido que todavía no hace el pago municipal. Digo, ni el pago del agua, entonces ¿qué agua me está cobrando? Ella no me ha informado cuánto es lo que se va a pagar de agua. Yo tengo, el 2021 yo pagué mi agua, tengo mis recibos que pagué mi agua. ¿Algunos locatarios también tienen ese mismo problema o nada más es como eso? Pues hay varios locatarios aquí que también tienen desacuerdo con lo que está haciendo la señora, que hay muchas salomanías. ¿Cómo cuál? Pues, por ejemplo, nos pone horario de que no podemos quedarnos más tarde, que porque ¿qué nos quedamos? Yo como cocina tengo que darme a hacer limpieza. Luego tengo que llegar temprano para preparar. Pero si no, es que después de las 6 se tienen mes de agua para no, por esa misma situación de que les corta el agua. ¿Esta administración, todo el personal es nuevo o hay parte de la administración pasada? ¿La del mercado? No, la señora lleva 10 años de mesa directiva. ¿Cada cuándo se hace cambio de mesa o cada cuándo? Pues yo fui mesa directiva en algún tiempo y yo por el reglamento que leí que nada más son 3 años. La señora lleva 10 años porque ella misma se reelige. ¿Continuamente son los 10 años? Ella lleva 10 años y ella misma se reeligió, no tiene mucho que se hizo una junta y se volvió a reelegir. ¿Hace cuánto tiempo? Tiene como 2 meses, creo. 2 meses tiene que se volvió a reelegir, 2 meses. Pero cosa que a nosotros no nos permitió, varios compañeros, no nos permitió entrar a la junta. Bien. ¿Cuántas personas, cuántos locales hay y cuántos son los locales que hay aquí dentro del local? Los locales son 125. Yo creo que están en servicio como en unos 85, están en servicio. ¿Y la mayoría está con ella o...? La mayoría está con ella porque pues, ahora sí yo no sé de qué manera los presiona, pero yo estoy en desacuerdo en eso. Yo llevo aquí 25 años trabajando y nunca había tenido ese problema. Esta es la segunda vez que me quita el agua. ¿En esta vez unos 2 meses o...? No, ya otros años anteriores. ¿Algo más que quiera añadir? Pues que pudieran, le pido apoyo a las autoridades que me pudieran dar esa solución o que cambien la mesa de administración o qué solución me pudieran dar, porque yo necesito el servicio del agua. Muy amable. ¿Me repito otra vez su nombre? Emma Carvajal Vidal. Muchas gracias. Buenos días. ¿Su nombre? ¿De Soy la señora Lucía
soy representante del mercado 4 de octubre, soy la secretaria general. Tenemos una queja, una lucha que nos han llamado la señora Emma Carvajal, sobre un problema de la base de agua. Ella dice que como comisario de administración tiene ese problema, tiene dos problemas, el agua, el agua y que no se puede quedar más tarde para hacer la limpieza en su área de social, porque está la señora así que se me toca la comida, la preparación y la pregunta. Bueno, aquí tenemos un reglamento que lo autorizamos toda la asamblea. Es un mercado con más de 105 locatarios y se autorizó y checamos el reglamento interno y el municipio tiene conocimiento. El mercado, el horario del mercado es de 7 a 7. Cerrándose el mercado tienen una hora para poder hacer su limpieza, que sería más tardar a las 8 de la noche, deben de abandonar las instalaciones. Y todos los locatarios ya a las 6 y media, 7, ya la mayoría estamos fuera. A estas personas se le dijo, pero por seguridad, se le dijo y se firmó un documento que no podía quedarse más tiempo. Y si se queda más tiempo, para eso es el horario para que haga su limpieza, para muy temprano o muy tarde. No que lo quiere hacer en el día cuando está pasando la gente, abarca todo el pasillo, tiran agua. La señora, el problema con ella es ella y otras personas que no pagan. No pagan igual que pagamos todos los demás. Ese es el problema. Casa habitación, estamos en un mercado, tenemos un servicio. Por el agua no se le quitó de todo, ahí está la cisterna. Entonces, si gusta, puede pasar a verla. No tiene candado y la señora no puede poner ahí. Nada más, eso es así. Todos los compañeros que estamos al corriente, que se podía hacer una bajada precisamente para más comodidad, para no andar tirando el agua en los pasillos, etcétera. Pero eso fue un acuerdo de asamblea. No, yo no determino todo sola. Yo soy representante, yo también tengo que regir a lo que digamos en la asamblea general. Los locatarios quedan, ¿cómo se llama? Conocer los estatutos. Ya,
ley es que pague igual que pagamos todos, nada más. Muchas gracias, señor.